bienvenidos a Londres 2012. Ya quedan menos de 6 meses para que empiecen los Juegos Olímpicos y hoy vamos a dedicar el programa a los saltos. A los saltos de natación, uno de los deportes más espectaculares y más apetecibles de ver en una cita olímpica. En los próximos Juegos, en el Centro Acuático de Londres se disputarán 8 pruebas, 4 femeninas y 4 masculinas. Y hoy nos acompaña Javier Illana, el mejor saltador español y uno de los mejores saltadores del mundo. Consiguió la plaza olímpica en el Mundial de Shanghái este verano, en trampolín de 3 metros. También está con nosotros Leyre, que fue olímpica en Atenas 2004. Todavía no tiene la plaza, pero la puede conseguir a finales de este mes en la Copa del Mundo. Como comentarista, como especialista de saltos en Televisión Española, está nuestra compañera Julia Luna. En unos instantes vamos a charlar con ellos, pero antes, si les parece, vamos a repasar los éxitos de los saltadores españoles en anteriores Juegos Olímpicos. Los saltos de trampolín están fuertemente unidos a la historia olímpica. En categoría masculina aparecieron en San Luis en 1904 y en categoría femenina en Estocolmo, 8 años más tarde, en 1912. Aunque el debut olímpico español no llegaría hasta los Juegos de París en 1924. Santiago Ulio, Antonio Tor y Francisco Ortiz participaron en la prueba del mejor ángel. En esos Juegos, además, se establecieron las actuales disciplinas olímpicas. Habría que esperar mucho hasta Moscú 80 para ver a nuestro primer finalista olímpico. Ricardo Camacho fue octavo en trampolín de 3 metros, beneficiándose del boicot al norteamericano. Barcelona 92, como en muchos otros deportes, supuso el punto de inflexión para los saltos en España. Rafael Álvarez se convirtió en el primer finalista olímpico en plataforma de 10 metros, terminando noveno. Y Julia Cruz es la primera mujer que alcanzaba una final, siendo undécima. Fueron, junto con Chemi Gil, los puntales de una talentosa generación de saltadores. Desde entonces han pasado 20 años sin presencia de nuestros saltadores en finales olímpicas, aunque desde Múnich 72 han estado presentes en todos los Juegos Olímpicos, algo inaudito para el deporte olímpico más minoritario de España. Pues ya han visto complicado no solamente subir al podio en los Juegos Olímpicos en este deporte, sino también el hecho de ser finalistas. Javier Illana, muchas esperanzas depositadas en ti. ¿Qué tal? Terceros Juegos Olímpicos, los que vas a disputar en Londres. En este caso, más nivel, más experiencia, más calidad. Sí, ahora muy buenas a todos. Y bueno, pues ya tengo la plaza para ir a Londres. Son mis terceros Juegos Olímpicos. Ya no es la emoción de ir a unos Juegos Olímpicos, pues ya la tengo de otras veces, y la hora de poder subir a un podium y estar ahí entre los mejores. Leyre, Eizaguirre, ¿qué tal? Hola, hola. Tú también eres olímpica, estuviste en Atenas 2004, por lo tanto, como dice Javi, lo que es el nerviosillo, o sea, el nerviosismo, ¿no? La curiosidad por estar en unos Juegos ya la has pasado, pero tienes que conseguir la plaza. ¿Qué opciones tienes de conseguirla? Pues yo voy con todas las opciones, tengo que quedarme entre las 18 primeras y una vez ahí pues ya tendría plaza para los Juegos. ¿Y el nivel? ¿Qué vas a El nivel es muy alto, sí. Luego, si no entras dentro de esas 18 primeras, tienes una repesca el último día. Pero bueno, voy con la ilusión y las ganas de entrar ahí y clasificarme desde ese momento. Ojalá que sea así. Julia Luna, ¿qué tal? Hola, Lourdes, ¿qué tal? Estuvimos todos muy pendientes de ese Mundial de Shanghái este verano, donde se repartieron gran parte de las plazas olímpicas, donde la consiguió Javi y donde el nivel fue espectacular. Sí, como ocurre sobre todo en el trampolín de 3 metros, que hay un verdadero nivelazo. Lo pasamos fatal, Javi. Tenías que estar... ¿Me lo dices o me lo cuento? Sí, por esa incertidumbre, porque tienes que estar entre los 12 mejores, meterte a la final, y tú en muchos momentos creías que habías sido 13º y te habías quedado fuera de los Juegos, ¿no? Sí, bueno, yo después del último salto fallé un poquito y estaba ahí entre, no sé si era entre el 12 o el 14, estábamos ahí, no, entre el 6 y el 14 estábamos, pues, muy pegados, ¿no? Entonces el último salto ya sabía que lo había hecho mal y ya me vi afuera. Entonces cuando bajé las escaleras, porque teníamos nuestro sitio para descansar, yo bajé las escaleras y no vi a los que saltaban detrás mía, que eran los dos japoneses. Y al no verlos, yo hice la cuenta y yo me había dado ya por 13. Entonces
no sabía nada. Pero luego ya cuando vi en la pantalla, vi la clasificación y vi que entré el 12, pues la alegría fue inmensa. Leyre, dice Javi que lo pasó mal, peor lo pasarías tú. ¿Nosotros? Que no te pudiste, claro. Tú y Jennifer que nos pudiste meter en la final. Sí, bueno, sí. Lo nuestro, bueno, fue mala suerte y tal, pero bueno, viéndola a él, sí que lo pasamos muy mal. Estábamos todos en la grada porque era la última competición era la de él y estuvimos todos atentos esperando conseguir por lo menos una plaza. ¿Cómo te ha cambiado la vida este año, Leyre? Cuéntanos. Bueno, este año intento compaginar como puedo lo que es mi trabajo con los entrenos y la verdad que me va mejor porque ahora me encuentro dentro de... Bueno, soy policía nacional y gracias a la agrupación deportiva que me consiguen compaginar lo que son mis entrenos con la labor policial. O sea que dentro de lo difícil que puede ser trabajar y entrenar a este nivel, me va un poco mejor gracias a ellos. Has hecho, Javier, el mejor ciclo olímpico de tu vida, ¿no? Primero en el 2009 en Roma, lograste meterte... Por primera vez un español estaba en las World Series y después en ese Mundial de Shanghái diste el salto de calidad, ¿no? Has variado mucho tu nivel de dificultad y sobre todo has hecho un salto que muy pocos saltadores, solo los que están luchando por medallas, hacen, ¿no? Esos cuatro mortales. Hay que arriesgar, ¿no?, para estar ahí. Sí. Bueno, más o menos, no es arriesgar del todo, pero es salvar puntos y ver dónde puedes coger más puntos para no perderlos. Pero sí es verdad que cuando quieres luchar por medallas, especialmente con los chinos, rusos, que se están haciendo saltos muy difíciles, a veces tienes que incorporar un salto nuevo. Lo estamos viendo, mira, ese 109. Sí, es un salto muy complicado que llevaba haciendo muy poco tiempo. Y nunca lo había hecho antes en competición oficial, entonces fue la primera vez, yo me encontraba bien, pero bueno, así son los saltos y a veces se falla y otras veces pues... Javi, ese salto difícil, hay saltadores que lo meten en mitad de la serie y otros que lo meten al final, ¿tú lo metes en el medio? Porque explícanoslo para la gente que no... Bueno, tú... O sea, tú empiezas con un salto en el que sea seguro, ¿no? Para abrir competición y que no es... Porque el empezar una competición es complicado, entonces tienes que tener un salto que sea seguro. Luego ya a partir de cómo vaya pasando la competición debes poner los saltos como tú te encuentres. Entonces yo ni lo quería poner muy al final ni lo quería poner tampoco al principio, porque si lo pones muy al final acabas muy cansado y a lo mejor eso se nota. Entonces yo lo puse... Pues el tercero, porque el primero era un salto con dificultad, el segundo también es uno de los saltos más difíciles que yo tengo, y así ya iba un poco de fuerza, iba rodado, así que lo metí el tercero para subir un poco más, porque no recuerdo bien, estaba el quinto después del segundo salto, así, entonces si lo metía el tercero y lo metía bien de cabeza, podías subir un poco más adelante. Pero bueno, eso depende de cada saltador y cómo se encuentre cada uno. Es saltadores que lo dejan para el final porque así dicen que es su salto que van a conseguir más puntos, otros que lo meten al principio para quitárselo en medio, eso es depende de cada uno. Leyre, vosotros todavía no estáis a ese nivel, ¿no? En chicas todavía el grado de dificultad es más bajo. Hacéis cinco saltos en lugar de seis, como hacen los chicos, ¿no? Sí. Bueno, hay chicas ya que tienen una serie bastante fuerte, como las chinas o las canadienses, o bueno, las americanas. En España nosotros todavía tenemos una serie normal, no con mucha dificultad, lo que pasa que es una serie que, al ser un poco más sencilla, es más segura de meter los saltos, de clavar. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos, evidentemente. El trampolín de un metro no es disciplina olímpica, pero Javi, tú has conseguido tus mejores resultados precisamente en trampolín de un metro. ¿Qué aporta el trampolín de un metro a los tres? ¿Qué diferencias hay? Bueno, el trampolín de un metro es esencial para los tres metros, porque es donde se preparan todos los saltos que luego vas a subir a tres metros. Entonces, a lo mejor por eso se me da tan bien, porque como lo usamos mucho, pues lo mismo se me da mucho mejor, pero se utiliza mucho un metro para preparar los grandes saltos que luego se van a hacer en tres metros. Pero sinceramente me gusta más tres metros que un metro, entonces... Y bueno, el hecho de que no sea olímpico no lo sé, no lo entiendo. A lo mejor pues son muchas pruebas y acortan también el... No quieren, no sé si por la televisión o al nivel de espectador, que tampoco impresiona tanto como los 10 metros o los 3 metros trampolín. Pero bueno, es una prueba que... El problema de un metro es que se hace un poco repetitivo.
porque todos hacemos lo mismo. Entonces llega un momento cuando ves a 30 saltadores haciendo lo mismo que ya no tiene ninguna atracción, que es que pierde la emoción y tal, viendo siempre lo mismo. Empezasteis los dos en unos Juegos Olímpicos, debutasteis en Atenas. Yo recuerdo, Javi, que tuviste muchos problemas, te lesionaste. Te recuerdo la eliminatoria con el hombro vendado, que no sabías si ibas a competir o no. Tenías 17, 18 añitos, ¿no? Hay que ver cómo... No me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo de ella. Estuve contigo. Sí, me acuerdo que me di con el trampolín el 2 días antes o 3 días antes, que tuve que ir al hospital y luego tuve que... Pero bueno, no me acuerdo muy bien. Lo único que me acuerdo es de la Olimpiada en sí, de la Villa Olímpica, sobre todo de los griegos, de cómo ganaron ese sincronizado en 3 metros y viendo a gente muy buena como los chinos fallar o Sabutin darse un trampolín, cosas que... Creo que es la magia de este deporte, que nunca se sabe quién puede ganar al final. Claro, lo que pasa es que te preparas durante 4 años, ¿no?, para ir a esa gran cita olímpica que son los Juegos y de repente, ¿no?, puedes tener un fallo, un accidente, ¿no?, que habitualmente no te tiene por qué pasar. Sí, pero normalmente siempre en los Juegos pasan cosas extrañas porque la gente va con mucha presión o con muchas ganas al ser lo máximo de un deportista y siempre pasa algo raro. Una de las estrellas hace alguna cosa rara y se queda fuera o historia de esta. Hemos hablado del trampolín de 1 metro, de 3 metros... Leyre, los sincronizados, sí. ¿Qué hay que tener ahí con tu pareja? Imagino que aparte, desde luego, de una gran complicidad. Sí, la verdad que, bueno, no sé, todo consiste en entrenar juntas y ponerse de acuerdo. Anteriormente saltaba siempre con Lola, ¿sabes? Que, sí. Bueno, llegamos a ser muy, muy, muy buenas amigas. Comenta con nosotros aquí en Televisión Española, sí. Lola, ¿sabes? Ella habla muy bien, lo hace muy bien. Y muy bien, la verdad que esa, para mí ella era la veterana y era la que ponía la experiencia en nuestra pareja. Y ahora me toca a mí ser la veterana y poner la experiencia con mi compañera nueva, Jennifer Benítez. Bueno, Javier... recuerdos a Lola desde aquí. Por supuesto, un beso muy fuerte a Lola Sae desde aquí. Gigante, sí. Javi, te vamos a pedir un favor y es que nos comentes los seis saltos que hiciste en el Mundial de Shanghái, que a priori son los 6 saltos que harás en los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Vale? Así que te vamos a poner los 6 saltos y tú rápidamente nos los vas a ir explicando. ¿Te parece? Vale, voy a ver cómo sale esto. Venga. Bueno, este es el tercer salto en el que empiezo, tres tebos en medio inverso y ese es el salto que para mí mejor me sale y el más bonito que tengo. Eso es rápidamente, ¿no? Sí. Este es el salto que a mí me cuesta más, pero no sé por qué. Siempre como que lo tengo ahí como muy difícil, pero luego en las competiciones me sale bastante bien y muchas competiciones las he ganado con este salto. Un salto bastante complicado, ¿eh? Sí, yo creo que es el más complicado en 3 metros. Bueno, cuadruplé adelante, lo llevaba nuevo, lo metí en la final para ver si llegaba un escalón más arriba y se me quedó un poco de incertidumbre ahí porque era nuevo, no sabía si había salido bien, había salido mal, pero bueno, al menos entré de cabeza. Este es el salto que más problemas tengo, triple adentro. Adentro es un salto que nunca he sabido hacer, pero que poco a poco lo estoy arreglando